Sean bienvenidas o bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos de celebración en el mes del terror. En el metraje anterior vimos una recopilación de los vídeos más terroríficos y perturbadores presentados en mi canal hasta la fecha. Un especial que preparé para ver en la noche, pero sobre todo en la víspera de Halloween. Si aún no lo has visto, por aquí arriba verás un link y también en la descripción de este vídeo. No te lo pierdas, eso sí, si te atreves. En esta ocasión voy a hacer un repaso de los casos más misteriosos y siniestros de los que ya te hablé en mi canal y que seguramente no te dejarán dormir. Si quieres saber más sobre algunos de los casos que veremos a continuación, en la descripción encontrarás los links para ver los vídeos completos. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Eso me ayudaría muchísimo para traerte más contenido así. Y no olvides activar la campanita para avisarte cuando subo un nuevo vídeo. Así pues, abróchate bien el cinturón y no te despegues de tu asiento, porque hoy te presento una maratón de vídeos misteriosos y siniestros para pasar una noche de miedo en Halloween. Si eres valiente, apaga las luces. Que comience el horror. El vídeo fue tomado por un grupo de chicos que esperaban que los vinieran a buscar y no se sabe el por qué entraron en la escuela por la noche. Al parecer no había nadie más en el edificio cuando de pronto algo extraño pasó. A su casa, tanto se demora mi viejo y mi vieja. Tamarias. Han salido, no había cosa. Chica de limpiar acá adentro y no. Tamar. Pero rato, pero tenemos que limpiar, o sea, yo estoy solo acá, qué chucha. ¿Quién me va a ayudar? O sea, huevón, pe. Acabo de bloquearnos grabando, weón. Ay, ay, estaba. ¿Cómo estás? Ven, chaquera. Oye, ahora, weón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, weón. Lucho, no seas weón, no. Tiene ese mierda. Ya vi, weón, no seas tarado. Oye, ahora, Lucho, no, uy. Oh, concha de tu madre. ¡La dos, huevón! ¡Oh! ¡No, no, qué chibolo! ¡Ven, vamos a ver! ¡No está huevón, no! ¡Con esa huevón, no! Las luces de una clase comenzaron a encenderse y a apagarse como si alguien estuviese jugando con los interruptores. Los muchachos se percataron y fueron a ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando se abrió la puerta de una clase y seguidamente se abrió la puerta de la otra aula donde también parpadeaban las luces. ¡Chucha! ¿Qué fue eso? Oh. ¡Corre, huevón, corre! ¡Uy, ahora! En este punto los chicos parecen asustados y ya en el lugar y aún sin encontrar una explicación coherente a lo acontecido, de pronto comenzaron a caer sillas y mesas en mitad del pasillo. Los amigos entraron en pánico, pero antes de salir corriendo revisaron las clases para ver qué estaba pasando allí. Y mientras escapaban de la escuela a toda prisa, seguían cayendo más cosas en mitad del camino que los llevaría a la salida. ¡Con ese huevón, Lucho! ¡Corre, Lucho de mierda! ¡Vamos ya, huevón! ¡Tienes que irte con mierda! ¡La madre! ¡Ah, oh, oh, concha de tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha de tu madre! ¡Dónde vas! ¡Oh, concha de tu madre! ¡Corre, bajo! ¡Corre, bajo! ¡Corre, concha de tu madre! ¡Oh, Lucho, no ese huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! En esta parte de la grabación, algunas personas aseguran haber escuchado una voz femenina que decía: ¿se van? ¡Lucho, no seas huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, no! ¡Lucho! ¡Lucho, no! Este caso está levantando un gran debate en internet porque el vídeo carece de buenos indicios que nos hagan pensar que se trata de un montaje. Todo sucedió en la noche cuando la escuela ya estaba cerrada. Son pocos los que piensan que los chicos pudieron ser capaces de entrar en mitad de la noche para montar algo así. ¿Y tú qué piensas sobre este vídeo? ¿Real o falso? Eso ya lo dejo a tu criterio. El vídeo más perturbador encontrado en un sótano. La historia empezó por allá del año 2017 en los Estados Unidos.
la vida de un anciano llegó a su fin y su casa fue revisada poco después para preparar su venta. Pero en el sótano del anciano encontraron una cámara de vídeo con una cinta en su interior que revelaría un oscuro secreto. En el vídeo aparecen tres amigos un tanto especiales. Ellos decidieron hacer la típica broma de la bolsa llena de excremento y luego de prenderle fuego, dejaron la bolsa en el suelo y tocaron en la puerta del anciano para que saliera y al pisarla, este se pusiera de mierda hasta el tobillo. Esta es la primera parte de la grabación. Días después, los chicos volvieron a la casa del anciano para repetir la misma broma. Y de nuevo, lo registraron con su cámara. Shitbag number two, here we go. Fuck, it's cold. Come on, come on, come on. Merry Christmas. Mientras los chicos salen corriendo entre risas y burlas, el anciano corre detrás de ellos, pero los amigos se escaparon corriendo y saliéndose con la suya. Los chicos volvieron a la casa del anciano para repetir la misma broma. En esta ocasión, el anciano sorprendió a uno de los chicos y lo golpeó hasta caer al suelo. Luego lo arrastra al interior de su casa y es ahí cuando el otro chico encargado de grabar la broma con su cámara se acercó para ver qué estaba pasando dentro de la casa. Cuando al dar un rodeo buscando la puerta trasera para ayudar a su amigo, el anciano lo sorprendió a golpes. Realmente poco se sabe de este vídeo y de aquellos chicos que desaparecieron sin dejar rastro. Hasta la fecha, nada se sabe de ellos. Todo quedó en un misterio que aún sigue sin resolverse y el anciano ya no está vivo para poder preguntarle. Pero gracias a esta cinta de vídeo podemos hacernos una idea de que no pasó nada bueno. Y que esta historia nos sirva como advertencia que antes de gastarle una broma pesada a un desconocido, te lo pienses dos veces. ¿Y tú qué piensas sobre este caso? Por favor, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. A lo largo de los años no han sido pocos los vídeos perturbadores filtrados en la plataforma de YouTube. Grabaciones misteriosas o las pruebas dantescas que confirman atrocidades y los hechos más insólitos acreedores de lo espeluznante.
El vídeo que estás a punto de ver nos lleva hasta el país de Ucrania para conocer un caso terrorífico y macabro. Los autores protagonistas de esta grabación son dos amigos jóvenes y auténticos psicópatas que se dedicaban a buscar personas al azar para llevar a cabo un plan siniestro. Dos seres repulsivos sin empatía por la vida ni corazón que, además de cometer los actos más horribles y espantosos, también se tomaban fotografías y vídeos con sus víctimas para inmortalizar el momento y recordar así las atrocidades que un día cometieron como si de un trofeo se tratara. Este vídeo se filtró en YouTube hace unos cuantos años ya, con el título Dos chicos y un martillo. Poco tiempo después apareció la noticia en los medios ucranos. Las autoridades arrestaron a estos dos desechos humanos que habían terminado con la vida de 21 personas en tan solo 22 días. Dos psicópatas que esperaban en la carretera hasta que pasara alguien para matarlo a golpes con un martillo. Cuando fueron descubiertos por la policía, también se encontraron con material como fotografías y vídeos tomados en el acto, posando junto a los cuerpos sin vida e incluso vídeos tomados en el cementerio burlándose de sus víctimas. Este caso nos sirve para recordar que nunca debemos bajar la guardia, pero sobre todo saber que de existir existen personas así de frías y calculadoras, carentes de sentimiento y con las mentes tan retorcidas, dispuestas a conseguir lo que sea como sea, solo por satisfacer placeres o fetiches depravados y sobrepasando de largo todos los límites. ¿Qué piensas tú sobre este vídeo? ¿Qué harías tú si te encuentras en una situación así? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Ruidos en el ático. El siguiente vídeo fue tomado hace más de 10 años. Eso explica la baja calidad de la imagen. Pero aún así, el caso es claro merecedor de ser nombrado en mi canal. En la grabación aparece un hombre solo en su casa acompañado de sus mascotas, perro y gato. Come here. Come on in. Phoebe, come on. You okay? Be here. What is it? Los animales empezaron a sentirse incómodos. Allí percibieron algo que no estaba bien y despavoridos se escondieron. What's the matter, honey? Do you hear something? Are you okay? That was bad. What is that? El hombre extrañado decidió revisar todos y cada uno de los rincones de su casa, hasta llegar al ático donde algo estaba a punto de pasar. Jesus Christ.
Cuando el hombre estaba mirando entre sus cosas, un barril rojo se movió solo y cayó al suelo, asustando al hombre, que salió corriendo como alma que lleva al diablo. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Crees que los animales sentían la presencia? El hecho de que se escondieran da mucho que pensar. ¿Real o falso? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios para abrir un debate. Son muchos los misterios que vemos cada día por internet, algunos de ellos relacionados con la tragedia en Chernóbil. El nivel de radiación que dejó la explosión de Chernóbil fue demasiado grande. Fue tan grande que alcanzó el nivel 7 de radiación, superando por mucho la radiación de la explosión de Hiroshima. Entonces ya te darás cuenta de que todo lo que pasó y sigue pasando es sumamente peligroso para la vida humana. Miles de personas fueron desalojadas de sus hogares y muchos sacrificaron sus vidas para evitar que esto se expandiera. El incidente de Chernóbil dejó impactado a todo el mundo, pero pasaron los años y los curiosos decidieron visitar el lugar. Todo con la intención de seguir y comprobar los supuestos reportes de seres y animales extraños que aparentemente fueron afectados por dicha radiación. Y es que algo sumamente inquietante está pasando en Chernóbil. Todo empezó cuando un grupo de amigos rusos planeó adentrarse en la ciudad abandonada en mitad de la noche. Después de varios meses ultimando los detalles, los jóvenes tomaron un vehículo y viajaron durante 2 horas y 14 minutos hasta llegar a la ciudad de Pripyat. La idea era pasar la noche allí, con la esperanza de encontrar y documentar en vídeo cualquier signo de actividad paranormal. Una vez llegado al lugar, el grupo de amigos comenzaron a explorar la zona radioactiva. A medida que los jóvenes avanzan, todo se vuelve más oscuro y siniestro, hasta que escucharon sonidos extraños que parecían venir de afuera, como si una persona o quién sabe qué se estaba acercando a ellos. Aquí voy a pedirte que apagues la luz y utilices tus audífonos, para que no te pierdas ni un detalle y puedas ponerte en la piel de nuestros amigos. Gracias al flash de la cámara, el joven iluminó la zona y decidió grabar el momento. Я не хочу выходить, мать его. Чувак, оно лазит вокруг дома. Ты кто? Это типа животное или что вообще? Я не знаю, какое животное, но на человека похоже. Ты видел? Где он? Чувак, оно походу и рассчитывает. Lo escuchaste? Repitamos esta parte del video, a ver si tú puedes escucharlo. Тихо. Во-во-во-во-во! Ты видел? Блядь, что за... Чувак, ты это видел? Стой, не выходи, я не хочу выходить. Там что лазит? Я не хочу выходить, мать. Чувак, оно лазит вокруг дома. Ты кто? Это типа животное или что вообще? Я не знаю, какое животное, но на человека похоже. Ты видел? Где он? Чувак, оно походу и рассчитывает. Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот, вот, сейчас, 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 иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! De repente un rostro aterrador apareció en una de las ventanas, y aquí es donde el grupo entra en pánico. Dime que no es escalofriante. Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот, вот, сейчас, 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 иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин!
Al fondo se logra ver lo que parece ser una persona observándolo, lo cual resulta ser algo realmente escalofriante. Posiblemente en el lugar fallecieron muchas personas. Quizás sus almas no descansen en paz, ya que este no es el único caso de encuentro con seres extraños durante las grabaciones de los curiosos visitantes. Держи быстрее. А куда держи? Я дверь закрою. Иди закрой дверь. Como te puedes imaginar, los jóvenes abandonaron la ciudad en ese mismo momento para dejar atrás, y cuanto antes, lo que puede ser y será la noche más terrorífica de sus vidas. Hasta la fecha, aquella grabación aún sigue atormentando al grupo de amigos, que lejos de saber qué fue lo que pasó allí, la verdad continúa siendo un misterio. Al parecer, las almas de estos seres aún se mantienen presentes en el lugar. Algunos posiblemente estarán penando en este preciso momento, y no sabemos el porqué ni la razón, pero realmente es aterrador encontrarte algo así mientras exploras Chernóbil durante la noche. Hay algo en el sótano de mi casa. El segundo caso que te traigo sucedió en alguna ciudad de los Estados Unidos. Un hombre aseguraba que en el sótano de su casa había un espíritu, que un día bajó a revisar porque escuchó ruidos extraños y por el rabillo del ojo alcanzó a ver lo que parecía una niña. El hombre sabía que de contar lo que había visto allí, nadie lo iba a creer y que sus amigos pensarían que estaba loco. Así fue como decidió volver al sótano, pero esta vez armado con su cámara para intentar tomar las evidencias que lo respalden. ¿Y tú qué piensas sobre este caso? Si el vídeo es real o no, eso ya lo dejo al criterio de cada uno. Sub.avi. Un caso misterioso que circula internet desde que se filtró por allá del año 2005 y que desde entonces ha dado tanto de qué hablar. En el metraje aparece un hombre llorando mientras se come una sopa. Al mismo tiempo, dos personas disfrazadas de extraños personajes acarician su espalda para consolarlo. Cuando apareció por primera vez en internet estaba titulado como Freaky Soup Guy, traducido al español Chico Extraño de la Sopa, aunque ahora se le conoce como Torture Soup o Black Room Soup. En el vídeo de apenas un minuto de duración podemos ver a un hombre sentado en una mesa grande en una habitación vacía, comiendo lo que parece un plato de sopa con una cuchara un tanto cómica. Thank you.
hombre está llorando desconsoladamente, pero no podemos ver sus lágrimas porque añadieron una barra negra para censurarlos. Sin embargo, con el sonido del llanto y la angustia, quizás una extraña risa, es suficiente para imaginarse lo peor, tal que así empezaron a surgir rumores, teorías e ideas descabelladas sobre el caso. Mientras el hombre come y llora, uno de los personajes se le acerca por detrás y le da una palmada suave en la espalda. Más tarde el otro personaje idéntico también le da palmaditas en la espalda mientras el hombre come y llora. Los rumores empezaron a circular y la gente decía que las personas que estaban disfrazadas habían secuestrado al hombre que aparecía en el vídeo. Al parecer lo habían dejado sin comer durante varios días y que la sopa que le obligaron a comerse entre llantos y sollozos estaba hecha con los restos de su esposa, a quien habían matado momentos antes. Que por esa razón lloraba cuando parecía que estaba a punto de vomitar y los personajes le daban palmaditas en la espalda para torturarlo mientras lo alimentaban a la fuerza con los restos de su amada. ¿Tú qué piensas sobre esta grabación? ¿Real o falsa? Sea como sea, es un vídeo misterioso y espeluznante, cuanto menos. Una casa abandonada y maldita. Una de esas grabaciones que, como poco, sobrepasan lo terrorífico. Un metraje perturbador que empezó como una simple e inofensiva exploración urbana y terminó como una experiencia horripilante y difícil de olvidar. Esta grabación la subió un canal en YouTube llamado Villama, un youtuber que decidió hacer una exploración con 4 amigos más. Los 5 chicos querían visitar la casa abandonada de la que se decía que estaba maldita. Y que en las noches, muchos valientes que decidieron adentrarse en ella antes, escucharon ruidos extraños como golpes, voces y lamentos. Los chicos ignoraron todas las advertencias y entraron en la casa abandonada en mitad de la noche. Oh, shit, what's that? What is that? Go from it, go from it. Bro, what is that? What the fuck? Hey, hello? What is that? Hello? Is that coming from the street, yeah? Shit. On this bumper. Chill. What the fuck is this? What the fuck? Come on. What's this, bro? No, we're dipping. No, come by. Hey, what is this? Oh, no! This. Mientras revisaban uno de los pisos, empezaron a escuchar la voz de una niña riéndose y cantando. Cuando por sorpresa, un golpe asustó a los chicos que salieron de allí corriendo a toda prisa. Aunque esto no fue suficiente para que se marcharan del lugar, cosa que aún no me explico, pero poco tiempo pasó para que el grupo de amigos se arrepintiera. La grabación continúa con los chicos revisando otros pisos de la casa abandonada. Poco a poco los jóvenes revisan otras zonas de la casa donde se encuentran con varios colchones tirados en el suelo. That's where the closet is. I think it's... Dude, shit. Fucking hell, guys. I'm not gonna do this, man. Fuck. There's someone there. Check. Cuando los chicos se dieron la vuelta para mirar al otro lado de la habitación, descubrieron el cuerpo de una persona sin vida colgada del techo. Para empeorar las cosas, los chicos dijeron que la sangre parecía fresca, por lo cual, sea lo que sea que pasó allí, era reciente.
Como podrás entender, las imágenes son muy fuertes y me vi obligado a censurarlas para que YouTube no elimine el vídeo. Después de ver esta grabación, a muy poco se le ocurriría adentrarse en una casa abandonada para encontrarse con algo así. ¿Qué piensas tú sobre este vídeo? Hace años apareció un vídeo dantesco en YouTube, y este no perdió el tiempo en eliminarlo de su plataforma. El vídeo muestra a una joven grabando un clásico tutorial de maquillaje. En la parte derecha la verás a ella mientras se maquilla. A la izquierda notarás una imagen que aparece y desaparece. Es en este punto cuando la joven se quedó paralizada y sin gesticular una palabra, empezó a golpear su cabeza en el escritorio con una fuerza tan desmedida que en los primeros golpes se aprecia sangre emanando de su nariz. Como podrás entender, las imágenes son impactantes y no puedo mostrar el vídeo completo si no quiero que YouTube lo elimine. Pero tan solo con los primeros segundos del metraje son suficientes para entenderme. Y poco más se sabe sobre esta grabación que a día de hoy aún sigue perturbando a los internautas que navegan internet no precavidos y expuestos a encontrarse con tremenda cosa. ¿Qué piensas tú sobre este vídeo? ¿Crees que es real o es un montaje? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios para abrir un debate. Si el vídeo te gustó, suscríbete al canal y dale un pulgar arriba. Compártelo con tus amigas y amigos, eso me ayudaría muchísimo. Si aún no conoces mi aplicación de terror para Android, atrévete. Descárgala gratis en Google Play. Te dejo un link en la descripción. Si quieres descubrir todos mis trabajos, te invito a visitar mi blog, miedavoces.com. Y de nuevo, gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. De corazón, muchas gracias.